Spirit, Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. The kingdom come, the will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Vamos a agradecer por el día de hoy. Les deseamos un feliz y un hermoso día. En nombre de Dios. Amén. Okay, so we're going to start our class. So we're going to start with a short song. Please listen and pay attention to the song. Click here to subscribe. Roomba room, Roomba room, Roomba Roomba room. Hey, did you see my dad? Sister's watching TV in the living room. Mommy's reading a book in the bedroom. Brother's taking a shower in the bathroom. Daddy's cooking dinner in the kitchen. Living room, bedroom, and bathroom and kitchen. Room by room, room by room. For Ping Pong on YouTube. Okay, as you can see, como pudieron ver, they are showing our house, the things that we do on the house. Muestran las cosas que podemos hacer en la casa and in the different places y en los diferentes lugares. Okay, now the teacher Milton going to start with the class. Okay, teacher. Practice. Okay, Milton, we can start. Okay, teacher, can you hear me? With the part teacher. Of the house? Yes, can you hear me? Okay, don't worry. Okay, we're going to start with the parts of the house. Okay? Vamos a hacer un corto repaso de las partes de la casa. Solo vimos la clase pasada, yo creo que todos sabemos perfect, muy bien las partes de la casa. Okay? Teacher, can you hear me? With what? Yes, okay. And the moment I'm going to start with the parts of the house. Okay. It's a short review about to that. We're going to start with the first is attic. Recordemos que tenemos en silencio el micrófono. Attic. Bedroom. Bathroom. Nursery. Home office. Living room. Dining room. Kitchen, laundry, basement, again, attic, bedroom, bathroom, nursery, home office, living room, dining room, kitchen, laundry, basement. Also, we are carry on with the furniture. Okay, that is a new. This is new vocabulary. Vocabulario nuevo que ya está
esta clase o en estas dos clases que tenemos. Y ustedes pueden, los que han visto el taller, lo han podido observar. The furniture, the things of the house. Cositas que podemos ver en la casa. We have sofa, mirror, toilet, palm, pillows, fireplace, table, stove or cooker, bookcase, bath, wardrobe, chair. Profesor, nos ve la presentación. Fridge. Okay. Milton, can you see the slide? Milton, can you see the slide? Una mamita que me diga si puede ver la presentación. No se puede ver una presentación y está bloqueado el chat para escribir. No, profe, no se puede ver presentación. Okay, no hay nada, no se ha visto nada hasta el momento. Okay. Don't worry, ya vamos a iniciar otra vez, no se preocupe. ¿Qué presentación? Ah, ¿esta? ¿Now? ¿Ya pueden ver la presentación? Profe, hay que decir las palabras de la presentación. Discúlpeme. No, don't worry. Estamos practicando pronunciación para que los chicos recuerden el vocabulario. En casita, con sus micrófonos apagados, pueden ir practicando. No hay problema. Ah, bueno, sí, señora. Gracias. We're going to start. Vamos a iniciar de nuevo. With the furniture. Ok. Entonces, iniciamos. Sorry, un momento. Iniciamos desde el principio y tenemos the furniture, los muebles o elementos de nuestra casa. Furniture, sofa, mirror, toilet, phone, pillow, bike. Table, a cooker, bookcase, bath, que es la bañera. Wardrobe. Chair. Fridge. Bed. Clock, desk, lamp,
television or TV. Television es la palabra larga, the long word, o TV, la palabra corta, the short way. TV, television. TV stand. TV stand es el mueble donde está el televisor. Sink. Sink. And no more. As you can see, those vocabulary you have on your worksheet. Recordemos, por favor, silenciar los micrófonos. Tiempo de preguntas es nosotros les damos el tiempo. Cualquier duda, pregunta, la vamos escribiendo ahí. Y en el momento que se indique, nos la hacen. ¿Listo? Pues tengamos ahí presentes las dudas, preguntas. En algún momento nosotros le damos la palabra. ¿Listo? Ok, now we have some practice activities. Tenemos algunas actividades prácticas. Milton. Okay, in this part we are going to play a short game about the parts on the house and two verbs. What is the idea? The idea is you are going to write on the chat the possible match. Vamos a hacer una actividad, un juego corto. La idea es que van a observar en la pantalla que la profe, la teacher Jessica está compartiendo y entonces tenemos 14 possibilities. Tenemos 14 opciones para elegir. Entonces la idea es que vamos a hacer un match. ¿Qué aparece detrás de esas cartas que estamos viendo en este momento? Hay una palabra y a su vez hay una imagen. La idea es que relacionemos. Por ejemplo, the teacher Jessica is on the card number one. The teacher is on that. Say living room. Living room. Entonces esa es la number one. Buscamos ahorita cuando vaya dándole vuelta a las demás. Recordemos cuál sería la que correspondería a esa imagen. Sí, señora. Únicamente el number. Escribimos, por ejemplo, living room. Si vemos cuál es la imagen que corresponde, escribimos el número de 1, 2, 14. 1, 2, 14. Acá escribo en el chat. Pueden enviar mensajes a este canal. Hay un niño que está leyendo y que no está siguiendo las instrucciones. Por favor, silenciamos. Listo, teacher Jessica, please start. Okay. 1, 2, 14. Profesor, le pide la primera carta que usted eligió. ¿Lo hace? Porque es que mamá no vio. Listo, teacher slower, please. 1. Okay, 1. Me toca su dibujo. 2. Muchas gracias. Read on the number one, please. Ay, es leamos el chat. Yo no sé cuál es el chat. Bedroom. We have living room, bedroom. Cook. Again, I'm going to show you again. Rooms.
momento no tengo los amigos para chat. Ok, profe Joana, muy buenos días. Primero que todo, profe, ¿será que su merced sería tan amable de habilitarme el chat para que los estudiantes puedan escribir por ahí? Teacher, se hay uno, se a veces los profesores dicen que no pongan stickers y los niños ponen stickers. Recordemos que es únicamente el chat, es para académicos, son para contestar una palabra o máximo dos, listo, para que lo tengamos en cuenta, para que ustedes también vayan participando durante la clase. Y sean respetuosos con las actividades que estamos haciendo. Bathroom. Bathroom, ya tenemos dos, tres. Bathroom, I help you, les ayudé. Kitchen, kitchen. Kitchen. Cocina. Eat. Las otras que faltan van a ser las de number one, four, five, six, nine, and ten. Dining room. Dining room. And living room. Who's missing? ¿Cuál falta? Who's missing? We have two. La mamá está comiendo con los dedos. Sí, profe. Por ejemplo, this one. This picture. In this picture, what we can see. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Profesora, está cocinando. Cookie. Están cocinando. Recordemos, por favor, silenciar los micrófonos. Recordemos únicamente por el chat. A la persona que tenga la respuesta, ¿ok? Recuerden que el tiempo de preguntas es al final. Dining room. No, es que yo no sé manejar el chat. Listo, pero entonces en el momento que tengamos preguntas puedes activar como tal el micrófono. Por el momento únicamente estamos escuchando. Bueno, por favor, recordemos. Pues me toca hacer el nombre. Se me olvidó. Ganó, profe. Living room, remember? Living room. What is that, teacher? Yes, teacher. This is the bathroom. And this is the word, bathroom. This is the cook. Someone is cooking. Alguien está cocinando. And this is the word, cook. Cook. Kitchen. And kitchen. This is the kitchen. Dining room. This is the dining room where we can comer. Dining room. This is the bedroom. Bedroom. No text found in the. And finally, eat, an action, una acción. Eat, comer. Eat. ¿Okay? No quiso. Okay. We're going to continue. Okay, at the moment we are going to carry on with the next activity. It's the same, but you need to write on the chat, type on the chat the correct answer. Entonces, únicamente por el chat vamos a escribir cuál es la
respuesta correcta a las imágenes que nos aparecen acá. We have one picture and three possible answers. Entonces elegimos cuál es la más que se acomoda a, de acuerdo a esa imagen que tenemos. Entonces, on the chat, please write. Profe, no puedo ver bien la imagen. The teacher Jessica, may you put your click on the picture un poquito cerca para que se me vea mejor la definición. Cosa de buscando. Okay, the first we have is what is that? The options are bedroom, or kitchen. The number one is bathroom, the second is bedroom, and the number three is kitchen. Recuerden que yo únicamente voy a prestar atención a los niños que están escribiendo por el chat. Vamos a ver qué opciones me colocaron en el chat para que la teacher Jessica please choose what is the best option. Remember, the option are bathroom, es la primera que aparece ahí, bedroom and kitchen. Bedroom, teacher, please. You can bedroom say the second, or what is the correct answer? Teacher may help you help us. Okay, the correct option is bathroom. The next, dining room, living room, or kitchen. The second, like está next to, está dining room. Or kitchen. The correct answer is, or the correct option is, están preparando la comida. Is kitchen. The correct is kitchen, okay? The number three. We have a bed. Is the bathroom, bedroom, or basement? ¿Cuál sería la opción para la number three? La primera. Bathroom, bedroom, basement. On the chat, I'm going to check in on the chat. On the chat, we have the answers. La segunda. The answer únicamente a los del chat. Vamos bien por los del chat. Number two, teacher. La primera. The number four. Pasamos a la number four. Is kitchen, hall or living room? Esa sí es la primera. No. Kitchen es cocina. Recordemos silenciar los micrófonos. Por cuarta vez, por favor. Silenciar los micrófonos. De pan. La última. Okay, that is the last, is the living room. Teacher, we are going to pass the next activity. Vamos a pasar a la siguiente actividad que nos habla de furniture. Entonces ahí debemos escoger cuál es, de acuerdo a la imagen que observamos, cuál es la mejor opción. Bueno, nuevamente, type in the chat.
La mejor opción, yo creo que la de la lectura o la de la silla. ¡Ay, madre! Bueno, profe. Can you hear me, teacher? Estoy puesto a la clase. ¿Profe, la cama es o la escucha? Profe, cama es bed. Bed, yes, that is perfect. El armario, profe. Yes, the option we have in the next game are shower, bed o wardrobe. Shower, profe, bed. La, ¿cuál es la recordemos que es por el chat, recordemos que es por el chat, recordemos que es por el chat. The option is the second, bed, la siguiente imagen hace referencia a qué, is the sofa, shower o mirror. Shower. The correct option is the second. Oye, hombre. La primera, profe. O la segunda. ¡Sí, ganó! ¡Sí, ganó la primera! ¡Era la primera! ¡Gané! Lo siento, profe, se me olvidó pagar la... Okay, teacher, the next is a bed. Es que mamá no puede escribir en el chat. Listo, tranquila que cuando finalicemos yo les doy la palabra, ¿listo? Okay, teacher Jessica, can we help with the other option, please? The... La segunda, profe, en la estufa. Listo, Juan José. Remember, si tenemos preguntas, ahí vamos todos. Tranquilos que aquí las opciones, igual como se menciona en el video, ahí nos queda grabado. ¿Listo? Igual si de pronto algún papá desea, pues más adelante se le comparte el link para que pueda participar, pero es de su casa. Listo, vamos a continuar eligiendo, teacher. Eso fue, profe. This sí, explanation sí, about today, there lo is soñé, and there. Soñé, pero... Es chair. Chair. En inglés sí, ya es chair. Chair. Okay, the teacher in the moment the teacher Jessica is going to stop. Profe, gané dos veces arriba. Gané dos veces. Porque hice dos veces la primera. ¡Ay, no, profe! Usa para referir.
Profesor, te silencio el micrófono. Next teacher, please. There is para one cake. For example, there is one cloud. Profe, como que yo ahorita no vi el payaso, como parece que no, eso. Se llama There is one cloud. The next teacher, please. There are se usa para referirnos a cantidades de varios. El niño que tiene de fondo la música, por favor, se escucha, se usa para referir la cantidad de varios objetos o varias personas. For example, there are 10 balloons. There are 10 balloons. There are 7 children. There are 7 children. The next teacher, please. Okay, no more. We are going to pass. The next activity is organized. Okay. En la siguiente actividad que podemos observar, vamos a encontrar algunos objects of the house y aparte de eso, in the house, y aparte de eso, vamos a encontrar la partícula there is y there are. ¿Cuál es la misión para los estudiantes de grado segundo? En el chat, por favor, escriben de manera correcta cómo se organizaría esa oración que va a aparecer a continuación. For example, are there sofa is. Profe, tienes el micrófono apagado. Para nada, yo. Ok, the option is there are sofa. Entonces, en el chat escribimos cómo quedaría esa oración con sentido. Voy revisando, I'm going to check in on the chat. Sí, profe. Listo, entonces, the first option is a teacher, the net is there is a sofa. ¿Cuánto la tuvieron bien? The next teacher, please. The next sentence is are there mirrors too? Are there mirrors too? ¿Cómo nos quedaría esa oración? Teacher, the correct option is there are two mirrors. The next teacher, is toilet there are. What is the correct position of the word? It's a good
Benedicta, mom. There is a time. The next teacher. Are pillows there six? ¿Cómo nos quedaría esa acción mientras nos carga our pillows, their seat? Recuerden que entre más tiempo dejemos abierto el micrófono o de pronto está una cámara abierta, la información se demora más en llegar porque necesita cargar el doble o el triple de la información. Entonces, por eso, preferiblemente dejar cerrados los micrófonos, las cámaras, y únicamente me escuchan a mí para continuar, o si no, se va a demorar un poco en que les lleguen las imágenes. ¿Listo? There are six pillows. The next teacher, please. Her place are there is. Entonces sería, what is the correction? There is a her place. Acá we have a chair mistake. Entonces acá tenemos un pequeño errorcito. Entonces hay que, ¿qué deberíamos colocar en esa opción? ¿Quién puede decir? No, yo dije que era por el chat, no estoy escuchando por el momento, únicamente estoy revisando el chat. Entonces ahí dice, is there, ¿será que está bien esa oración o qué le hace falta? Porque de pi, ¿qué será? Entonces sería, there are qué? There are five tables. The next teacher, please. Acá, there is five. Entonces, acá el error, ¿cuál es? Es there are five tables. The next teacher, please. Is a bookcase there? Profesor. Entonces, ¿cuál sería? Is a bookcase there? Is a bookcase. Entonces, the correct option is there is a bookcase. The next teacher. Acá quickly, there are eight chairs. Teacher, the next, please. The next, please. The correct option is and then it's there are nine beds. The tranquilos, que igual el video les queda ahí en el canal de YouTube y podemos ir mirando. ¿Listo? No, no se preocupen por eso. Carry on
teacher, the name. And thank you. Okay, in this moment, we are going to do the other activity. Entonces, en este momento vamos a realizar una actividad interactiva. Deben estar muy atentos porque la teacher Jessica les va a compartir un número, pero ella les va a deletrear cada uno de los números. Entonces, deben estar bien atentos. Recuerden silenciar, por favor, el micrófono y demás. En este momento, voy a compartirles en el chat. Y si de pronto no pueden en el chat, si estoy desde mi computadora o desde mi cell phone, voy a escribir la palabra Kahoot. En el chat acabé de pegar el link, para los que puedan acceder ahí, el link. ¿Qué les está pidiendo ahí? Ahí les dice Game Pin. Entonces van a escribir ese número que aparece en pantalla. Game Pin, y les va a pedir un nickname. Entonces, en ese nickname, por favor, van a escribir your names, your names. A medida que ustedes se vayan conectando, les va apareciendo ahí la cantidad de jugadores. Entonces dice out of zero players. En el momento no hay nadie. Entonces el teacher Milton va a conectarse en este momento. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos? Si de pronto estoy desde mi cell phone, escribo como aparece, voy a escribir acá en el chat, Kahoot. Y automáticamente en una de las opciones dice Play Kahoot, Enter Game Pin. Le damos clic ahí y escribimos el código que aparece en pantalla. 2, 6, 6, 4, 3, 7, 9. Enter. ¿Me lo puedes repetir otra vez? And teacher Milton. Y en pantalla debe aparecerles que yo ya me uní. Entonces, si miran que ahí aparezco. Nuevamente repito, le dan clic en ese link y escriben un... Sí. Ya me apareció Sofía Argüello. ¿Sí es Sofía Argüello? Muy bien. Sí, señor profe. That is perfect. Ok. Recuerden, damos clic en esa opción. Si estamos desde el celular, escribimos únicamente la palabra Kahoot, Kahoot. Kahoot la escribimos en nuestro celular y escribimos ese código que se está compartiendo. No Kahoot, sino Kahoot. Profe, ¿en el rojo, en el azul? Donde dice enter, donde dice ingresar el pin. Si ustedes lean, siguen las instrucciones que acabé de decir, escriben Kahoot, les aparece primero la historia de Kahoot y de abajo de eso dice la siguiente pestaña que nos aparece es que ingresemos un pin. Entonces ingresamos ese pin que dice Game Pin. No, no es necesario pedir ninguna cuenta para ingresar. Si van a hacerlo por otro lado, por eso les digo que la opción es ingresar. Por donde nos dice enter pin, enter pin. En el momento está Andrés Felipe Serrano, very good. Entendí. Profe, es que no puedo escribir por el chat. No, no deben ingresar por el chat. Esa es una aplicación desde su celular o desde el computador. ¿Listo? Vuelvo y comparto. Ya van 4. Nicolás Acosta, that is perfect. Profe. Creo que no estamos en modo ninja y no me están escuchando. Listo. Desde el computador, entonces, el link que les acabé de enviar al chat, lo copian y lo pegan en otra pestaña. ¿Listo? No deben ingresar a cuenta. Ingresan donde dice Enter PIN. ¿Dónde está?
y toca escribir su nombre. Listo, Giselle, vas muy bien. Por ahí estoy escuchando a Giselle. Listo, mientras tanto vamos a iniciar. No es necesario usuario y contraseña. Se están ingresando por la que no es, por donde dice Enter PIN. Sí les pido usuario y contraseña. Pero por el tema este, para el COVID, no. Listo, teacher Jessica. Comencemos, por favor. Mientras los demás se van conectando. Profe, a mí no me da. Listo, la teacher Jessica, ¿puedes compartir la pantalla mientras tanto? Profesor, buenos días. Lo que pasa es que Alexander no puede ingresar porque es el link, le pide una cuenta. Y la verdad es que no puedo ayudar porque no ando. Es una manera de que él pueda participar. Listo, ahorita continuamos con la pregunta. Entonces, la primera opción que nos aparece es In My Neighborhood. ¿Cuál sería la opción correcta? No puede ingresar, profe. Desde su celular o dispositivo que estén, les aparecen cuatro opciones. Les aparece el color red, blue, orange and green. Deben elegir, de acuerdo a lo que miran en pantalla, cuál es la opción correcta. Listo, teacher, ¿le puede dar el skip? ¿Dónde es que? Listo, we have the option correct is there are. The next, teacher, please. Y ahí nos va contando en nuestro dispositivo qué puntaje llevamos. That is nice, Nicolás. Perfect. Next. Papi. There is. Okay, teacher, stop. We are going to stop and we are going to open the time to make the questions. Profe, buenos días. Buenos días. Sí, señora, profe, escuchamos. Profe, ¿cuál es la aplicación? Es la mía, no puedo meterse a la aplicación y para llamarme para ver si le puedo colaborar, pero pues no veo. Listo, ¿qué va a hacer su merced? ¿Está desde el celular o está desde el computador? Desde el computador. Listo, su merced va a abrir una nueva pestaña y en esa nueva pestaña va a escribir Kahoot. ¿Kahoot? Entonces yo voy haciendo el proceso. Okay. Sí, señora. K-A-H-O-O-T. ¿Su merced me la puede escribir ahí en el chat, por favor? Sí, señora, ya se la estamos escribiendo. Sí, señora, ya la... Listo. Cuando yo le doy Kahoot, a mí me aparecen dos pestañas. Recordemos que cuando estamos explicando, vamos poniendo atención. Ahorita contestamos. Entonces dice, Kahoot Learning Games. Y más abajito en la segunda opción dice... Play Kahoot, dice Play Kahoot, Enter Game. ¿Sí le aparece esa opción? Espérame un segundo, profe, por favor. No me sale. Hágale,
Profe, ¿listo? Por favor, buenas tardes. Mientras tanto vamos escribiendo si alguien tiene preguntas en el chat y ya vamos contestando. Sí, señora, ¿quién me habla? Chao. Bye, bye, sí. Hola, la mamá de Luisa. Luisa, sí, señora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Quería preguntar el password que pide ahí, ¿cuál es? Es la clave que ahorita la teacher Jessica les estaba compartiendo. Entonces era ese código que decía 266798, si no estoy mal. Pero ese es... Pero como en este... sí, señora. Profe, me aparece... Chao, profe. Bye, bye. Ahí sí. Profe, me aparece una página. Entonces, de... la idea... La mamá de Christopher, ¿sí? Sí, señora, siga, por favor, prosiga. Chao, profe. Bye, bye. Profe, disculpa, soy la mamita de Sharon. ¿Me puedes explicar cómo se hace desde el celular, por favor? Gracias. Listo. Desde el celular, su merced lo que hace es que abre una nueva pestaña en Chrome. Va a hacer es que usted escribe tal cual la palabra como aparece ahí, Kahoot. Y automáticamente la redirecciona que ingrese un PIN. ¿Sí la redirecciona su merced hacia un PIN? La mamita de Charo.